1, 2, 3, 1, 2, 3, testing, testing, nobody's got here, everybody ready to go. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis now in the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International outpost. Hey, look at me now. What's going on with that? 30 seconds into the flight, Atlantis almost 2 miles in altitude, almost 6 miles downrange from the Kennedy Space Center already, traveling 500 miles an hour. All right. Thank you. The three liquid fuel main engines now throttling back to 72% of rated performance, going into the bucket, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Esto es el más peligro. 777. La verdadera presión. Andamos interestelar. A propulsión a chorro. Todos estos terrícolas corruptos caerán por fuerza de gravedad. ¿Me copia? Parquearemos todos estos satélites, tumbaremos las antenas de T-Mobile y explotaremos los globos chinos. Partiremos en cuatro la geolocalización, la triangulación mafiosa de Godfrey. Desde el satélite mayor y natural, la Luna, creada por Dios. Houston, me copia. Free Félix Bermejo Sánchez. A los 300 de Gedeón, me copian. Saludo a todos, Dios me los bendiga, gracias por su apoyo y pronto, el caso de Félix Bermejo desde el espacio. Houston, los terrícolas se van a caer patas arriba con lo que viene. Así que no olvides suscribirte. Explicaremos la geolocalización satelital y la geolocalización por antenas. Por las antenas de T-Mobile, donde enseñaron a la esposa de Félix a clonar los teléfonos. Prevenimos con la diferencia de estas dos geolocalizaciones, los errores y la mafia que hubo en la supuesta geolocalización de Godfrey, que no es ninguna triangulación ni es una geolocalización. Venimos explicando qué fue lo que escribió el jurado en las famosas 12 notas antes de deliberar. Aparte de pedir break para otro día, ellos especificaron unos asuntos bien importantes que tienen que ver con la mafiosa triangulación de Godfrey. También viajaremos en el tiempo al pasado, un mes antes de los hechos, a través de la triangulación satelital hacia Cabo Rojo. Nos iremos a Semana Santa. Romperemos la triangulación en 40 cantos. Con la misma prueba de estos corruptos mafiosos del Tribunal Federal de Distrito de San Juan, te demostraremos y te enseñaremos qué es una triangulación, cómo se hace para poder lograr una geolocalización, que no es otra cosa que tu identificación geográfica, dónde es que tú estás, o sea un servidor, sea un avión, un barco, y te explicaremos por qué el FBI no usa la geolocalización satelital y usa la triangulación y geolocalización por antena. Lo van a entender hasta los recién nacidos. Así que no dejes de suscribirte y espera nuestro próximo video pronto. Así que no se me desesperen. Y esto es, ya ustedes saben, la verdadera presión interestelar. Y repito, Godfrey y todo su combo sabe que aquí no hubo ninguna triangulación, cero triangulación. El técnico de T-Mobile sabe que lo que entró no fue unos papeles con dibujo, porque el papel aguanta todo lo que le ponga.
te lo vamos a demostrar. Por eso el jurado se volvió loco. Aquí, en este plano que ustedes ven desde la parte de arriba, ahí no hay ninguna triangulación. Ahí no hay ninguna geolocalización. Y aún haciéndola, vamos a derrocar, vamos a tumbar, vamos a romper la mafia. Vamos a desenmascarar a estos mafiosos desde la luna. Y ahora decimos nosotros, aquí nadie está jugando. Que quede meridianamente claro, aquí nadie está jugando. Nos vamos a desenmascarar por mafiosos.